Pasado sábado 23 de junio tenía lugar en la piscina de verano de nuestra localidad el Campeonato Provincial de Natación, donde participaron más de 300 nadadores de todas las categorías y clubes de Albacete, Villarrobledo, Almansa, Huellín, además del Club de Natación Torrijos de Toledo, que asistía como invitado. Durante la jornada de mañana y tarde se desarrollaron las pruebas con resultados incomparables para la sección de natación rodense. Bueno, la verdad es que la vuelta a la competición dentro de la piscina de verano ha sido bastante positiva. Destacar sobre todo lo principal, que no hubo ningún tipo de problema, la instalación cumplió con las expectativas. Y bueno, ante digamos los nervios de si pudiese haber algún fallo o si la instalación pudiese quedar pequeña, la verdad es que tanto público como participantes estuvimos en perfectas condiciones. Los 72 nadadores del Club de Natación La Roda han conseguido un éxito sin precedentes en la historia del deporte local al proclamarse líderes por equipos y conseguir un total de 75 medallas, 23 de oro, 27 de plata y 25 de bronce. A este palmarés hay que añadir 23 campeones provinciales en sus respectivas pruebas y categorías, tricampeones como Martín Moreno, con sus tres primeros puestos en las tres de braza, Lucía Moratalla en 50 y 100 mariposa y 200 libres, y Alba Martínez en 50 y 100 espalda y 50 libres. Bueno, destacamos, llevamos unos años en línea ascendente, sobre todo desde que tenemos inaugurada la piscina de invierno, la piscina climatizada. Fueron un total de 75 podium los que logramos, 23 campeones provinciales, 27 subcampeones provinciales y otras 25, me parece, creo recordar de cabeza, 25 bronces. Sí que el que estuviese en la piscina dirá, yo no vi tantos podium. Por ahorrar costes, digamos, dentro de los campeonatos provinciales solo se da podium a los más pequeños, los que son alevines y benjamines. También otra categoría, las que ciertamente estamos destacándole, son la categoría de menores. Ahí, digamos, se premia la participación, no se está dando podium, entonces sí que salieron todos los menores participantes, casi en su totalidad, de La Roda y del Club Natación Albacete, y se les hace entrega de un diploma. La noticia de que el Club Natación La Roda había ganado la clasificación por equipo se retrasó al domingo, ya que tras un cambio en el reglamento, el comité tuvo que cambiar la decisión que proclamaba al Club Natación Albacete campeón por clubes. El próximo reto de los nadadores rodenses es el campeonato regional en Ciudad Real el próximo fin de semana para las categorías infantil, junior y absoluto. En cuanto a la clasificación por equipos, dentro de la jornada tuvimos ahí la secretaría, la federación tuvo un pequeño problema. Hubo un cambio de normativa, no la tuvieron en cuenta, no se lo vamos a tener muy en cuenta, pero bueno, dieron allí de campeones al Club Natación Albacete. Y bueno, ya está reclamado y nos han dado a nosotros como campeones por muy poquitos puntos, aproximadamente unos 40-45 puntos, dentro de cerca de 1.600 puntos, 40 puntos son un par de pruebas individuales. Entonces bueno, estamos muy, muy satisfechos por este primer puesto. En cuanto a marcas, hubo de todo, desde marcas muy, muy sorprendentes, lo que nos hace este fin de semana, este sábado y este domingo, tenemos el campeonato regional de infantil a senior en Ciudad Real. Hubo marcas ciertamente sorprendentes para bien, entonces nos hacen ser muy optimistas, incluso intentar lograr algún podium en el campeonato regional. El Club Natación La Roda consigue los mejores resultados de su historia en una competición provincial y muestra el alto nivel de sus integrantes. Con nuevas mejores marcas participarán en el torneo alevín más prestigioso de España, el José Sagreras, en Chirivella, en Valencia.